saludo cordial a todos ustedes que nos siguen a través de este medio y en este programa, Un Encuentro con la Palabra. En este domingo, el domingo 23 del tiempo ordinario, los invitamos a escuchar el Evangelio según San Lucas. Coloquemos mucha atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no odia a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Hemos escuchado el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, versículos del 25 al 33. Y específicamente, este Evangelio nos habla de un tema muy particular, muy concreto, que todo cristiano, todo católico realiza, ¿no? Y todo católico debe vivir. Inicia el Evangelio diciendo: caminaba Jesús. Y caminar es una actitud propia de aquel que sigue a alguien. Y aquel que sigue en el Evangelio lo que hace es seguir a Jesús. Y en este camino, pues implica caminar, lo acompañaba a Jesús mucha gente. Por eso dice: caminaba Jesús acompañado de mucha gente. En el Evangelio la actitud de Jesús es propia del discípulo. El discípulo va atrás el maestro, que es Jesús. Sigue sus pasos, sigue sus huellas. Y el discípulo se atreve a caminar, se atreve a ir tras de Jesús cuando escucha su palabra. Y es lo que nos relata los evangelios, ¿no? Ven y sígueme, dice Jesús, y es donde los discípulos le dan la respuesta, dan los pasos tras él y lo siguen. La actitud de caminar es propia de aquel que sigue, de aquel que es discípulo. Así inicia el evangelio de este domingo. Seguidamente, el evangelio nos dice que Jesús se volvió a la gente con que iba y les dijo las palabras siguientes, ¿no? Si alguien viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, ¿no?, a sus hermanos y hermanas, y a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Son las exigencias que Jesús nos pone a nosotros a lo largo de la vida cristiana. Exigencias que en el Evangelio de ese domingo es particular y es radical. Exige y exige demasiado. Jesús nos exige a nosotros en el seguimiento, en el camino del discipulado. Hay una palabra específica que a veces, o escuchándola, nos causa expectación o conmoción, ¿no? Nos impacta, nos asombra. El Evangelio dice: y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos. ¿Qué significa odiar en el contexto del Evangelio? No es como lo entendemos común y corriente, ir en contra de alguien o sentir algo, hacerle daño o sentir rencor, sino que según el
el contexto del Evangelio, el pueblo judío, lo que quiere expresar es poner en segundo lugar, posponer. Es decir, en otras palabras, primero está Jesús, primero el puesto le corresponde a Jesús, después vendrá mujer, padre, madre, hijos, hermanos. Esa es la exigencia que nos dice Jesús en su palabra, en este Evangelio, en este domingo. Primero está Jesús. En su seguimiento nosotros debemos ponerlo a Él. Después seguirán las demás cosas. Además de esto, Jesús termina estas exigencias diciendo que si el discípulo no carga la cruz, no puede ser discípulo de Él. La cruz también la lleva el discípulo. Si el maestro llevó la cruz, si Jesús cargó la cruz, el maestro también lo hace. El discípulo también lo hace. El discípulo también carga la cruz. Sigue el camino de Jesús. Sigue las huellas de Él. Y es así como la cruz significa el sacrificio, la exigencia, ¿no? El martirio de cada día. La cruz es cada uno de los momentos que nosotros tenemos en la vida y que nosotros los hacemos de una manera exigente para que nosotros podamos ser verdaderos discípulos de Jesús. Y las cosas que se exigen cuestan, y las cosas que cuestan valen, son valiosas. Seguir a Jesús con la exigencia y con la cruz vale la pena porque damos todo, nos exigimos y queremos ser como Jesús. La última parte del Evangelio nos habla de dos parábolas, ¿no? Dos ejemplos que nos pone Jesús, hablando de aquel que construye una torre. No se sienta primero a calcular si puede terminarla, si puede acabarla. Porque pues si no la acaba, empieza, pone los cimientos, pues los demás que lo van a observar se van a burlar. ¿No? Este no acabó. Este es un charlatán. De igual manera, el ejemplo que pone del rey, ¿no? Si va a salir a pelear, a enfrentarse a otro rey y no se sienta, primero a deliberar. Yo voy a salir con 10.000, el otro viene con 20.000 hombres. De pronto perderé la batalla. Entonces manda una embajada, un grupo de personas para dialogar y para buscar la paz, ¿no? Primero pensar, después actuar. Primero reflexionar, después hacer las cosas. Ir por el objetivo, ir por las metas, ir por los sueños. En la empresa de Jesús, en la empresa de seguirlo, que es el discipulado, Jesús también nos exige ser conscientes de lo que vamos a hacer. No podemos apresurarnos a seguir a Jesús. No podemos ser inconscientes, debemos reflexionar, debemos ser inteligentes para seguir a Jesús. Pensar si tengo las fuerzas, la capacidad, la voluntad, la rectitud, una recta conciencia para seguir a Jesús. Porque a lo que voy a comenzar, a esta gran empresa, a este gran reto, a esta gran aventura, implica muchas cosas. Es algo que implica mucho esfuerzo. Por eso Jesús nos dice: primero piensa, después actúa, ¿no? Y el Evangelio pues nos invita a ser verdaderos discípulos de Jesús, a ser verdaderos discípulos que entregan su vida, que cargan la cruz, que primero ponen a Jesús en el lugar que le corresponde, después vendrá lo demás y también vendrá el propio discípulo. Hoy en día, hoy en nuestro contexto, la iglesia necesita discípulos arriesgados, discípulos que se atrevan a seguirlo, discípulos que quieran vivir la aventura de Jesús, un discípulo que se exige, un discípulo que vive como Jesús, un discípulo que carga la cruz. Cristiano sin cruz no es cristiano. Jesús sin cruz no es Jesús. El cristiano, si quiere seguir a Jesús, debe cargar la cruz, debe sacrificarse. Hoy el Evangelio nos invita a todos nosotros a seguirlo, a seguir a Jesús en el camino del discipulado. Seamos conscientes de este gran reto que hoy nosotros debemos llevar, el reto de ser discípulos de Jesús. Y más que todo, pensar, debemos nosotros mirar
que ser discípulos de Jesús implica ser santos, llevar una vida recta, coherente, de testimonio de vida, que no hable tanto el discípulo, sino que actúe y que aquella obra, que aquel hecho que hace, manifieste a quien sigue, a Jesús, a Cristo, el Hijo de Dios, que vino y que murió en una cruz y que resucitó y que ha entregado su vida para salvarnos. No nos olvidemos de este mensaje que en este domingo del tiempo ordinario nos invita a la palabra de Dios. Ser discípulos es caminar con Jesús tras de Él, con las exigencias, cargando la cruz, siendo consciente de lo que soy, un discípulo, un cristiano, un católico, católico que debe ser santo, un discípulo santo, el santo discípulo de Jesús. Muy bien, hemos culminado con nuestra reflexión, que esta semana que inicia, ¿no?, el Señor los acompañe, los bendiga, y que sea cada día, cada paso que ustedes dan, en cada acción, en cada obra, en cada trabajo que realizan, siempre ustedes sean aquellos discípulos de Jesús. El discípulo que acepta el reto conscientemente y que es santo.